7 minutos de oración diaria. Permitámosle a Dios que en esta corta oración haga cosas grandes en nosotros, ya que en medio de cualquier batalla, esta es el arma más poderosa y tiene el poder extraordinario de transformar lo imposible en posible. Bienvenidos. Mis queridos elegidos de Dios, en la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero sí encontramos esta promesa en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente. Él allanará tus caminos. ¿Qué le dices tú al Señor cada mañana al despertar? Porque Él te dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Isaías capítulo 45 versículos 2 al 3. Yo estoy contigo, dice el Señor. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Si el mar no pudo detener a Moisés, si un muro no pudo detener a Josué, si un gigante no pudo detener a David, si los leones no pudieron detener a Daniel, y si la muerte no pudo detener a Jesús, nada podrá detener la bendición que yo tengo para tu vida, dice el Señor. En este mensaje aprenderemos de los profetas cómo agradecer a Dios cada mañana por las bendiciones recibidas. Y tú, mi querido hermano y hermana, ¿qué le dices al Señor cada mañana al abrir tus ojos? El libertador Moisés diría, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no iremos a ningún lado. El padre de la fe, Abraham, diría, el Señor proveerá. El patriarca Jacob diría, no te dejaré ir hasta que me bendigas. El siervo Josué diría, yo y mi casa serviremos al Señor. El juez y líder de Israel, Samuel, diría, habla, Señor, que tu siervo escucha. La viuda endeudada diría, Dios puede bendecirme con lo poco que tengo. El profeta Nehemías diría, el gozo del Señor es mi fortaleza. El rey David diría, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ese es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. El rey Salomón diría, confía en el Señor, alma mía, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus pasos. El profeta Isaías diría, levántate, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor amaneció sobre ti, y ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. El profeta Jeremías diría, el Señor tiene planes para prosperarme, son planes para mi bien y no para mi mal. El profeta Ezequiel diría, cada hueso seco en mi vida vivirá de nuevo. El profeta Jonás diría, en mi angustia clamaré a ti, y tú me responderás. El apóstol Pedro diría, pondré mi carga sobre el Señor, porque Él cuidará de mí. El apóstol Pablo diría, el Señor suplirá todas mis necesidades, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, hermana, y al despertar cada mañana, ¿qué es lo que dices tú? Que podamos respirar cada mañana es un acto de misericordia divina
Dios nada nos debe. Somos nosotros los que le debemos todo a Él. Porque como dice Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanitos queridos, cada mañana podemos decir como nos enseña Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi corazón se llena de absoluto gozo y confianza, porque sé que Dios suple todas mis necesidades. De su mano puedo enfrentar cualquier obstáculo, porque en Él está mi fortaleza. Él es escudo alrededor de mí. O podríamos decirle, agradezco a Dios porque Él me tiene escondido en un rincón especial de su corazón. Agradezco porque mis pecados borró, los echó al olvido y hoy vivo una nueva vida en Él. También podemos alabarlo diciendo, me aprendo de la cruz donde su sangre preciosa fue derramada y me limpió de todo pecado. Cada mañana me aferro a la justa y hermosa voluntad del Padre. Me quedo en Él porque de su lado encuentro las sonrisas ilógicas, la paz inexplicable y el amor inagotable. También podemos decirle, me levanto sin preocupaciones porque sé que todas las metas que puedo alcanzar es por gracia, misericordia y el favor de Dios. Hermanitos queridos, todas las mañanas al abrir nuestros ojos digamos, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.